¿Qué es aquello que solemos hacer todos, cada mañana nada más despertarnos? En mil y un lugares. En mil y un amaneceres. Mil y una formas de tomar café. Got a brand new dancing de los spoon, you better watch out your tropicalia soul. She belongs to me, time building down, Carol, for sure, her mama be around. Quieren la cápsula. Después la meto en la cafetera. Le doy al botón grande o chiquitito. ¿Les gusta el grande? Para pausar, le vuelvo a dar al botón. Para ponerle un poquito de sabor, le pongo leche condensada. Lo remuevo. Y les gusta. La forma de preparar un café puede ser algo muy personal. Esta. ¿Cuál es la tuya? Hay dos cosas que me gusta hacer cada mañana. Me levanto temprano para hacer yoga y luego me tomo un café antes de ir a currar. Me gusta tomármelo con mucha calma, aunque tenga que madrugar. El café lo tomo siempre en vaso y con leche de soja fría. Cuanto más fría, mejor. Azúcar moreno, una ramita de canela y mi toque especial, una gotita de extracto de vainilla. Acá en Madrid conocí el café con hielo y me alucinó. El único problema que encontraba era el hecho de que el café se diluía. Entonces lo que se me ocurrió y lo que hago en el bar son hielos de café. Existen mil y una formas de tomarlo. Pero hay quien prefiere mantenerse fiel a los clásicos de toda la vida. ¿Lo repasamos? Podemos dejar volar un poco nuestra imaginación y tomarlo con un poco de chocolate, con unas gotas de ron, con más azúcar, con sacarina, con helado de yogur, con cariño, con leche condensada, con naranja, flambeado y canela, granizado con leche merengada, con anís, con licor de naranja y gaseosa, con mucho azúcar, largo de agua, con alegría, con brandy y puro, con hielo y limón, helado y con caramelo, flan de café descafeinado, con leche condensada. Y, por supuesto, con tradición, carácter y mucha historia. La vida así del pescador ha sigut una vida molt difícil. El prendre café i a voltes un carajillo
es perquè venies de la bufera, com venia tanta humedat i tant de fred, i anem de nit a pescar, anaves a esmorzar, s'ajuntaven 4, 5, 10 amics que venien de pescar i volien calfar el cos. Com ho tenien que calfar? Pues en cafè, un tallet o un carajillo, perquè a mi tota la vida m'ha agradat el carajillo de ron. Se portaven termos mesclat de cafè en conyac. Allà dins, anar veient-se sobre la marxa perquè te xalaves xalat. I això és el que calfava el cos perquè estaves tota la nit pescant i estaves xalat. I això eren les ganes, de tantes ganes de beure cafè. El cafè es una de las bebidas más populares de España. Y cada región ofrece diferentes recetas según las tradiciones de la zona. En Valencia, el verano puede ser muy caluroso. Por eso allí es habitual el café del tiempo, a base de hielos, limón y café. El Nacional es otro clásico valenciano. Es un café granizado, coronado con una gran bola de helado de vainilla o, como no, de horchata. De Cartagena nos llega el asiático. Café solo, con leche condensada, brandy o ron flambeados y licor 43. Si viajamos a Cuenca o Granada, podemos pedir un resolí, a base de aguardiente de la sierra, brandy, peladura de naranja y canela. En Andalucía nos tomaríamos una nube o un sombra. En Canarias es muy popular el leche y leche, un café largo con leche normal y leche condensada. Y si pasamos por Barcelona, nos pediremos un trifásico, café con brandy y leche. Si viajamos a Galicia, seguramente nos tomemos un tocado gallego, café con unas gotas de orujo. El café es una de las bebidas más populares de España y la forma en la que lo tomamos es todo un arte. El café también es un placer íntimo. Un momento para ti. Para tus pensamientos. Para saborear instantes de soledad. Acompañados de un buen libro. De una cálida lluvia de verano. O de un bonito paisaje. Un momento para escuchar nuestro interior e iniciar un viaje. Diario de viaje de la capitana Claudia. Queridos papá y mamá, os habla vuestra hija desde una isla desierta, en algún lugar remoto entre Palamós y Australia. Hace ya varias lunas que emprendí mi viaje, y si mis cálculos son correctos, cuando recibáis esta cinta habré llegado a mi destino. El trayecto no está siendo nada plácido. El barco que me construí no resulta muy seguro y el océano está lleno de peligros. He actuado con previsión
y mis necesidades básicas están cubiertas. Me he convertido en una experta cazadora. Estoy aprovechando el viaje para conocer los secretos de otras culturas y tribus ancestrales. Como buena exploradora, me uno a ellos en sus ritos y danzas a ritmo de tambores. Lo que más echo de menos, eso sí, es el suao que me preparaba tía Marta cada tarde. Espero que a la vuelta me esté esperando con un buen vaso. Entre los recuerdos siempre está ese que es el preferido. Me encantaba estar a merced de las olas. Desplazándome sin depender de esos atronadores ruidos que anulan toda la belleza con que el entorno nos obsequia. Las caricias, los paisajes, los sonidos, los sabores, los olores. Esos innumerables aromas con que el aire nos excita. Y el café. El aroma de ese café de pota que inundaba toda la casa de la abuela. Todos los domingos me iba yo a pasear con mi abuelo. Teníamos esa costumbre. Nos sentábamos en una cafetería y dejábamos pasar el tiempo. Me contaba historias de Madrid. Pedía su café y Alonso, el camarero que había, le preguntaba: Manolo, ¿hoy cómo vas a tomar el café? Y él respondía: con mi nieto. Y se reía. Son recuerdos que quiero que mi nieto siga teniendo. Mira, me acuerdo del día. Fue el 25 de marzo de 1999, ese día. Una mañana, en enero, una mañana fría, muy rara, era muy temprano. Y cuando giré la cabeza, ahí estaba acariciando al perro y nada, no se presentó y tal. Yo tenía que hacer algo duro en ese momento, no podía estar donde me hubiese gustado estar y tuve que, bueno, pues pensé que lo mejor que podría hacer era ir a tomarme un café. Y entonces pues él me citó, me dijo: oye, ¿esta tarde te vienes a tomarte un café? Pues bueno, estupendo. Y en una cafetería muy antigua, una cafetería de toda la vida, y nada, me senté, estaba prácticamente yo solo. Él me dijo: bueno, pues mira, lo mejor son con dos azucarillos. Y yo me eché lo mismo, porque yo es que no había tomado café en mi vida. Digo, bueno, pues venga, y le seguí. La verdad es que me pareció muy sexy. Me gusta en vaso, siempre me gusta con leche, en vaso, con leche templada. Era intenso. Cuando salimos del pub, pues nos dimos nuestro primer beso y la verdad que, bueno, fue una cita estupenda. Y una vez me lo tomé, sí que recuerdo pues la impaciencia de volver al hospital y de, bueno, pues entrar a ver a la que es mi hija hoy en día, un año y medio después. Saber que mi vida justo en ese momento estaba cambiando, ¿no? Estaba realmente cambiando de la manera más importante que creo que una persona casi puede tener. Había dejado los estudios y sin venir a cuento me llamó al móvil mi profesor de filosofía y me dijo que quería tomar un café conmigo. Y bueno, nada, me fui a la cafetería en cuestión y me acordé de que mi madre, desde que yo soy muy pequeño, pide un manchado. Y bueno, y nada, esa conversación para mí fue decisiva en lo que fueron mis siguientes pasos en la vida y en mi evolución como persona. Café Lletal Sopas. Pero me aporta unas vivencias preciosas para mí. Y llavors la meva mare bullía una olla d'aigua o un pot gran y el posava així bien. Mi primera vez. Todos aquellos recuerdos relacionados con aromas y sabores permanecen más tiempo en nuestra memoria. De hecho, los sentidos del olfato y del gusto están intrínsecamente relacionados con nuestra memoria emocional.
Por eso, cuando un aroma intenso ha formado parte de un momento importante de nuestra vida, solemos recordarlo para siempre. Sí que recuerdo que al principio decía, bueno, pues ¿cómo la cojo? Si yo no he cogido un niño en mi vida. Pero al final, pues sale solo. Y ella está dormida y yo estoy así mirándola, un poco embobado, como buen padre, ¿no? Y fue un momento muy, muy interesante, bueno, muy bonito. Y lo más importante, que el primer café de mi vida, pues fue con mi marido, que no lo sabía y mira. ¿Cuántas historias de amor habrán empezado alrededor de una taza de café? Hey, wake up, da-da-da, the sun is up, da-da-dee, with all the warmth and colors that it brings. We'll go plant our dreams, da-da-da, and watch them grow, da-da-dee, into weird shapes that haven't yet been seen. Let's get ourselves up on the roof, let's greet the sun. Para una plantación de café, lo más importante es asegurarse de que el terreno elegido reúne las condiciones óptimas, porque el café obtiene sus características de la combinación del suelo, el agua y el sol, pero sobre todo de la paciencia y los cuidados de quienes lo cultivan. Con el tiempo, de esta alquimia secreta brotará una flor que perderá los pétalos a los pocos días de su eclosión. Unos meses después nacerá un fruto conocido como la cereza del café. La cereza del café contendrá dos granos y una promesa: la revelación de sabores y aromas únicos. Desde la aparición de la flor del cafeto hasta la completa madurez del fruto, corren aproximadamente 9 meses, en los que el secreto del aroma del café recién molido, custodiado en la cápsula perfecta, se mantiene intacto, protegido del aire, la luz y el frío. Porque si algo sé ahora, es que no hay mejor regalo que el sabor del café que comparto contigo. Buenos días, estamos en La Única aquí, en el 102.3 de la FM. Seguro que nos estás escuchando en casita. A estas horas apetece un café, ¿lo estás tomando? Bueno, pues nosotros también. Y vamos a tomar un café entre amigos. Es una buena excusa para quedar con los amigos después de un sábado de fiesta. Me da energía. Es algo que comparto con los colegas. It's very important in my life. Nos tomamos un café. ¿Cuántas veces esa frase ha significado en realidad tengo ganas de verte, de estar contigo, de que nos contemos nuestras cosas, de reírnos juntos un rato, al fin y al cabo de estar juntos? ¿Qué? ¿Nos tomamos un café? Existen mil formas de tomar café, más una, la tuya.
than I do.